en realidad fue ese día el que se estableció en el orden nacional cuando trabajadores de la construcción en aquella época de donde General Perón empezó a darle los beneficios a todos los trabajadores, se eligió ese día puntualmente para conmemorar el Día de la Construcción. Es un día no laboral para los trabajadores de la construcción. Algunos sectores trabajan y se le paga el día como feriado y aparte las horas que se trabajen. El Día de la Construcción para nosotros es un día a día. Cada despertar y cada transcurrir del día se está bregando por la seguridad de los trabajadores para que tengan las cosas que realmente corresponden para prevalecer en el cuidado de la vida de cada uno de los trabajadores. Siempre sabemos que cuando se nos muere un trabajador de la construcción, realmente la UOCRA se enluta. De esa manera siempre estamos bregando de que se trabaje siempre empleando todos los elementos de seguridad, que se le pague dignamente y se sigue luchando día a día para contrarrestar el trabajo negro. Por suerte, la señora presidenta ha hecho inversiones en todo a lo ancho y a lo largo del país, vuelvo a enfatizar, como acá en Pergamino se puede estar viendo la construcción de la autovía que se está haciendo, se están haciendo edificios, ya sea horizontales y verticales. O sea, nuestro trabajo en la industria de la construcción sigue teniendo un buen desarrollo y en Pergamino no es exento, ¿no? We'll be right back.